Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy tengo el gusto de presentarles un kit que se llama Collar Indian Glass con dije dorado, código 19952. Para este kit necesitamos los siguientes materiales: alambre de 0.81 milímetros, argolla de 8 milímetros, bola fantasía, broche lobster 14 milímetros, dije dorado, escalachín, gancho pescador, Indian Glass redondo de 4 milímetros Blue Zircon, Indian Glass redondo 4 milímetros rojo, Indian Glass redondo de 4 milímetros topaz, Indian Glass redondo 6 milímetros Blue Zircon, nylon barracuda por metro y separador argolla. Aquí en nuestra tabla de diseño ya tenemos más o menos cómo va a quedar el collar. Esta tabla nos sirve para determinar las cantidades que van a cada lado, para ver que nuestro diseño nos guste, para ver si le queremos hacer un cambio y para tener separados los materiales. Iniciamos tomando el nylon barracuda y empezamos a ensartar. Tomamos el nylon barracuda, tomamos un bead stopper, lo abrimos, perdón, aquí agarramos el nylon. ¿Para qué sirve? Para que mientras yo ensarto las piedras no se me salgan. Y empiezo a ensartar. Ya tengo el orden como van a ir. Entonces empiezo a ensartar todo el Indian Glass. Después de ensartado todo el Indian Glass en el nylon, ustedes pueden observar que queda así. Ahora vamos a rematar las puntas. Tomamos un escalachín, metemos el nylon, tomamos el broche y nos devolvemos por ahí. Templamos hasta ahí, tomamos una pinza plana y apretamos. Cortamos este sobrante . Dejamos un margen de 1 o 2 milímetros. Tomamos la punta donde se encuentra el bead stopper. Acercamos todo. Y esta puntica la metemos en el hueco de la bola. Entonces no se ve el remate. El mismo procedimiento lo hacemos en el otro lado. Ya sacamos la punta de aquí.
y hacemos el mismo procedimiento. Acá tomamos la argolla para el broche. Esta ya es la otra punta donde colocamos la argolla. Y aquí tenemos el collar. Nos falta el dije que va colgado con esta argolla. Abrimos, acuérdense que de adelante hacia atrás, no hacia los lados porque se daña la argolla, así. Y cerramos invirtiendo el movimiento. Miren cómo queda nuestro hermoso collar. Ahora siguen los aretes. Para los aretes tomamos este alambre dorado y metemos las piedritas. Vamos a enderezarlo un poquito. Para enderezar un alambre que está así, utilizamos esta pinza. Esta que no daña y va enderezando. Porque si no, no me entran las piedras. Ahora sí. Cuando ya he ensartado todas las piedras, en la punta final hago un ganchito de esta manera. Para que me quede bien hecho, me devuelvo. Me queda así. Hago un arito. Y acá hago otro ganchito. Me devuelvo para que quede derecho. Este ganchito tengo que empatarlo aquí, entonces esto debe ir, lo debo girar. Así, lo levanto y engarzo el arete acá. Después de que lo engarce, ya cierro. Y nos queda la candonga. Tomo un gancho pescador, lo abro
y lo engarzo de una de las argollitas. Y cierro. Ahora haremos el otro con el mismo procedimiento. Aquí quedó terminado nuestro collar con sus aretes. Un collar muy juvenil y muy económico y fácil de hacer. Recuerden que todos nuestros productos los encuentran en www.variedadescarol.net. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales, Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.